noticias nos acompaña Silvana Cortés, directora de la Escuela de Salud del Dúo UC, para hablar de una importante actividad que se llevará a cabo este sábado en la Plaza Sotomayor, una actividad muy singular. ¿Se imagina usted un campeonato de fútbol ahí en la Plaza Sotomayor? De eso vamos a hablar con Silvana Cortés, directora de la Escuela de Salud del Dúo UC. Silvana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el Twitter Café Noticias de Radio Valparaíso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien, pues. Oiga, Silvana, este sábado primero de septiembre, en el inicio del mes de la patria, ustedes llevarán a cabo ahí un campeonato de fútbol que organiza la empresa TPS en conjunto con el Dúo UC. Contémosle a la gente de qué se trata esto. Es una actividad puntual, se viene realizando de antes y ahí se va a jugar la final. Cuéntanos, Silvana, de qué se trata este campeonato. Mira, desde este semestre, primer semestre 2012, que comenzamos en un proyecto en alianza con TPS y Duoc para poder fomentar la actividad física en las escuelas de Valparaíso. Estamos trabajando con 17 escuelas en donde participan alrededor de 30 niños en cada taller de fútbol. Estos talleres están dirigidos por los preparadores físicos del Duoc y bueno, por supuesto, por los profesores del Duoc, respaldando cada uno de los contenidos que se van trabajando dentro del proyecto. Y la idea, como te decía, es poder fomentar la actividad física, porque podemos concordar que trae una serie de beneficios que es muy importante mencionar, ¿cierto? Como, por ejemplo, que los niños puedan tener una motivación importante en su organización, en su trabajo en equipo, en su compromiso, en todo el tema valórico, el respeto, la honestidad, la superación personal. Y bueno, este proyecto principalmente eso es lo que persigue, poder fortalecer a estos chicos y para a modo de motivarlos, de poder seguir incentivándolos en este trabajo que están realizando, se va a realizar este campeonato el sábado primero de septiembre. 12 años más o menos. Yeah. Tenemos dos colegios femeninos también que nos acompañan y también vamos a hacer una parte especial para ellas dentro del campeonato. Mira que igualdad de género en el campeonato de Plaza Sotomayor este sábado. Van a ver cómo va a funcionar esto, porque realmente, y por eso te invitamos acá al Twitter Café Noticias, esto va a ser una novedad. Es pocas veces visto ahí que en la Plaza Sotomayor, centro habitual de desfiles, de ceremonias, veamos ahí una transformación total con un campeonato de fútbol. ¿Cuántas canchas van a haber? ¿El público va a poder disponer de aposentadurías para sentarse? ¿Cómo va a ser esta actividad, Silvana? Bueno, vamos a tener dos canchas habilitadas, las cuales se van a estar utilizando toda la mañana. Bueno, la idea es que además los chicos que van a participar estén en un sector también habilitado solo para ellos, y el público en general estamos ubicándolos alrededor de las canchas, porque como sabes hay bastante espacio, por lo tanto sí. Es fácil ubicarse alrededor de las canchas. Por otro lado, también vamos a tener un sector de guardarropía para los alumnos que van a participar, vamos a tener un sector de elongación y relajación después de los partidos, atendido por nuestros fisioterapeutas deportivos del Duoc también, y donde también vamos a estar prestando los primeros auxilios en caso de cualquier problema o algún lesionado.